Ah, bueno. Definitivamente cruzar los Andes no fue el único obstáculo que tuvo que superar. No, mira, tuvo de todo. Asma, gastritis, trastornos reumáticos. ¿Qué más? Fiebre tifoidea. Sí. ¿Qué más? Úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva, vómitos de sangre, infecciones en los ojos, catarata, ceguera. Sí, también problemas nerviosos, insomnio, seguramente traumatismo provocado por accidente, ¿no? Sí. También. Heridas de guerra. Heridas de guerra, claro. Sí, anótalo. Fue una historia clínica frondosa, con enfermedades prolongadas, por momentos invalidantes. Fue un enfermo crónico de perfil psicosomático. ¿Y cómo se supo que tuvo todo esto? Bueno, hacer la historia clínica es un esfuerzo de diagnóstico retrospectivo, ¿no? ¿Y eso qué sería? Se basa en la descripción de síntomas y cuadros clínicos que se conoce que tuvo San Martín para establecer la causa de su muerte. Bueno, en este caso no tenemos autopsia como la hemos tenido con Napoleón o el mismo Belgrano, pero por el cuadro clínico San Martín murió por shock hemorrágico provocado por una úlcera gastroduodenal sangrante. No se agite. Esta es la fatiga de la muerte. Papá. Mariano. Mariano, al cuarto. Mariano. Las niñas. Ahí vienen, tatita. Ahí vienen. ¿Hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y, por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Será imposible el cruce si no declara la independencia. Los enemigos nos tratan de insurgentes. Nosotros nos declaramos vasallos. Ridículo. ¿Qué esperan? Recuerde que no hay una sola intención ni una sola idea. Lo que sea, Condarco. Ahí también está nuestra gente. Hombres de coraje. Y para los hombres de coraje se han hecho las empresas. ¿Y en el resto del Congreso existe el mismo coraje, general? ¿Y si no declaran la independencia? El Congreso resultará nulo en toda su parte. Si solo se reasume la soberanía, estaríamos usurpando a Fernandito, que se cree el verdadero soberano. Es fácil estar detrás de un escritorio. Es sencillo para Godoy Cruz decir que no todo es soplar y hacer botella. 6 años de revolución. Y los enemigos por todas partes nos oprimen victoriosos. La falta de jefes militares y nuestra desunión no son casualidades. No se preocupe, general. Lo podremos solucionar. Lo que hay que tener claro ahora es que no podemos hacer una guerra que dure más tiempo que 2 años. Faltaría el dinero. ¿Y si se extiende la contienda? No nos quedará otra que recurrir a la guerra de Montonera. Inglaterra se desinteresó en la causa. No hay que esperar nada de ella. Entonces, para llegar a buen puerto, ¿qué hay que hacer? Para llegar a buen puerto, amigo Condarco. Si no se toma la acción muy pronto, no hay remedio. ¡Se acabó! ¿Se siente bien? Como siempre. Descansemos un poco. Esto está listo y calculado, no hay que revisar más. Solo espero que se decidan. Con permiso. Miren esto. Copia exacta del botiquín de medicamentos del general San Martín con el cual cruzó los Andes. Impresionante, es increíble. Perfecto, ¿no? Está hecho. Muy bien, ¿qué son? ¿Remedios homeopáticos? Homeopatía. Un adelantado para la época, ¿no? Veladona, ahí la letrita, no se puede... Un adelantado. Sí, sí. Esto fue en el año 17 y la homeopatía se desarrolló en Alemania en 1810. La verdad es que en la historia de la humanidad hay seres realmente muy especiales, ¿no? La cordillera de los Andes no fue la única cordillera que tuvo que cruzar. Thank you.
¿Necesitas algo? Otra vez. Llamo al doctor Zapata. Ya es costumbre, no es necesario. Pepe, quiero que te cuides. Hace noches que no duermes pensando en el enemigo. No es el enemigo el que me quita el sueño, sino que cruzar esas altas cumbres. No soy yo quien debe cuidar su salud. ¿Tu medicina? Ya la tomé. Mi chiquita. Mi niño. Hola. Hola. ¿Cómo estás, May? ¿Bien? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿cómo te estamos con el botiquín del general? Ah, mira qué curioso. Un botiquín homeopático. Bueno, ¿te gustó el guión? Muy lindo, sí, lo estuve leyendo, mucho para la verdad. Esto. Es un orgullo para mí, sí, muy lindo. Bueno, me alegro. Felipe, para entrar en tema, a ver, para empezar a clarificar un poco, ¿por qué San Martín esperaba la independencia? Él quería cruzar a tierras enemigas siendo el general de un país independiente, ¿no? O sea, esta era la idea. Y además era un tipo que no solamente era un estratega militar, un tipo que pensaba muy progresistamente, un tipo que pensaba para adelante. Fíjate que para cruzar la cordillera le pide permiso a los verdaderos dueños de la tierra, a los pehuenches. Ahí está el ejemplo, ¿ves? Sí, claro. Ellos eran los dueños de la tierra. En ese momento, por lo menos, todavía eran los dueños de la tierra, exactamente. Bueno, y ya tenía todo preparado. Faltaban 3 meses para que su esposa, Remedios, tenga el parto de Mercedes. La independencia faltaba solamente. Claro, se reúne con Pueyrredón en Córdoba y, como todos sabemos, el 9 de julio del 16 se suena la independencia, ¿no? Nuestra independencia nacional. Así es. Nada menos. Nada menos. Amigo mío. General. Adelante. Cuénteme, ¿cómo marchan sus asuntos en Mendoza? No, perdón. Primero cuénteme cómo marcha su salud. Mi salud marcha bien cuando mis asuntos marchan bien. Hacía tiempo que no venía por Córdoba. Hace un par de años. Ahí sí estaba complicada mi salud. El aire cordobés tiene algo muy saludable, sin duda. No es como esa humedad de Buenos Aires que cala hasta los huesos. Ya lo creo. Pareciera que Buenos Aires tiene todo para ahora dar la salud de uno. Aún así, el mismo ánimo. Tomaría lauda, ¿no? Usted debería enviar a Remedios para aquí. A ella le sentaría muy bien Córdoba. Está en los planes, general. Pronto va a ser padre. General Pueyrredón, le agradezco su interés por mi salud, la de mi esposa y el próximo nacimiento de mi hijo. Pero he venido hasta Córdoba para terminar de acordar algunos detalles referidos a la campaña Chile. Escucho. Finalmente hemos logrado la semana pasada que el Congreso declarara nuestra independencia. Y no solo eso. En un par de días se agregará el texto sugerido en el que se aclara que no solamente nos independizamos de España, sino de toda dominación extranjera. No vaya a ser cosa que los ingleses vuelvan a interesarse en nosotros. No solo Inglaterra es una amenaza. La banda oriental peligra con una invasión portuguesa. Coronel, le doy mi palabra que voy a apoyar la solución con los pueblos libres. Ayudaremos a Artigas con la resistencia. Contará con todo mi apoyo como director supremo si cumplimos con todos los compromisos. No tenga ninguna duda. Coronel, cuenta con todo mi apoyo para equipar el ejército de los Andes. Y juntos reorganizaremos a la logia como instrumento de gobierno. Eso sí que es urgente. Todo es urgente, general. No solo el nacimiento de mi hijo es lo que no puede demorarse. También el cruce a Chile. Me guían sus mismos objetivos, coronel San Martín. Soy un hombre práctico. La realidad es la verdadera confirmación de los hechos. Buenas tardes. May, acá hay un texto marcado para que leas. A ver. Con la foto de él. Ok. Vamos a ver. En 24 días hemos hecho la campaña. Pasamos las cordilleras más elevadas del globo. Concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Bueno, esa batalla de Chacabuco es la que le permite ocupar la capital, Santiago. Y es ahí donde un cabildo abierto le ofrece el cargo de director supremo. Exactamente. Él lo rechaza porque dice que prefiere que sea un chileno el director supremo, ¿no? Malas noticias.
pareciera haber olvidado que logramos intervenir las rutas navales del Paraná y vencer a los realistas. No entiendo por qué su desconfianza, general. Tendrías que haberle visto a los ojos. Según lo que leo acá, la palabra de Pueyrredón es esperanzadora. Desde la palabra es el primero en querer lograr el cruce. Pero son los actos los que cuentan con Darko. Me guían sus mismos objetivos, me dijo. ¿Por qué no se hace cargo entonces? General, caminando de un lado a otro de la habitación no va a lograr más que cansarse. Disculpe. No bajaremos los brazos por nada del mundo con Darko. El verano se acerca. No hay tiempo para retrasar los planes. Contamos con el apoyo de las damas de Mendoza, que junto con su esposo han recolectado una muy buena cantidad de dinero y han conseguido unos trajes perfectos para la misión. No es solo ropa lo que necesitamos para cubrirnos del frío. Las pecheras tienen que ser sólidas, rígidas. Vamos, general. No me diga que después de este tiempo ha empezado a dudar de la capacidad de nuestro ejército. Jamás dudaría de mis granaderos, ni del apoyo de nuestro pueblo para con nosotros. Pero el gobierno mira donde quiere. Pronto van a llegar nuestros encargos. Y se acerca cada vez más la fecha de partida. Y todo el pueblo muy movilizado, con la lista de peticiones, ¿no? Había que donar. Bueno, y las mujeres trabajaron mucho. Las mujeres eran la otra mitad del ejército. Y ojo, ¿eh? Ese uniforme lindo de granadero era un uniforme de combate. Pero el gobierno... ¿Ponía plata? ¿Apoyaba esto? Bueno, San Martín pidió 500.000 pesos, pero solamente le mandaron 300.000, claro. Y Mike, lo que te decía del uniforme, esos, con esas pecheras y botones dorados, sacabas los botones y esa pechera era así de gruesa, de cuero y género, de tela. ¿Para qué? Para las balas, para los sables, para el frío. La amplitud térmica, menos 10 grados de temperatura a la noche, más de 30 de día. Una enorme amplitud térmica, todos los días, cruzando los Andes. Exacto. Bueno, llevaban carne, llevaban charque, ¿no? Llevaban reses, llevaban aguardiente. Y tabaco, esencial para la tropa. Bueno, era un hombre experimentado, San Martín, igual, sí, imagínate, ¿no? Entró a los 11 años al ejército español, cuando tenía 11 años. Bueno, y a los 23 combate en el ejército contra Francia, en la batalla de África, con África, y sabemos que el asma comienza después de ese periodo. Es decir, él tuvo un asma del adulto. Exacto. ¿Te irás por mucho tiempo? Es solo un viaje de reconocimiento. Regresaré en unos pocos días. Te veo demasiado preocupado. Es que no debí confiar en una pronta respuesta de Buenos Aires. Parece que fueran ellos los que toman laudano, y no por padecer ninguna de mis enfermedades. Contarás con todo mi apoyo. Si fuera tan sencillo. Ya te ocupaste de juntar el dinero suficiente entre las damas de Mendoza. Hiciste tu parte. Espero que regreses antes que seas padre. General en jefe del ejército de los Andes. Sabes que no son los títulos lo que me interesa, sino conseguir la mula, el chaqui y el tabaco que necesitamos. Y este niño, que nacerá para vivir en una América libre. Remedios estaba enferma de tuberculosis, ¿no? Sí, claro. 3 años después viajó a Buenos Aires acompañada por Merceditas, que era muy chiquitita. Mira, Mike, tan grave estaba que en la caravana tenía un ataúd por si moría en el viaje. Pero sobrevivió 4 años más, ¿no? Iba a morir en la Quinta de los Escalados, donde paradójicamente funciona el Hospital Muñiz, que se ocupa de enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Él también tenía tuberculosis, ¿no? Mira, hay algunos investigadores que creen que tuvo una forma de tuberculosis de evolución benigna que se llama fibrosa. Yo no creo, porque si repasas la historia, no tuvo fiebre prolongada mucho tiempo, ni tos mucho tiempo, y mucho menos pérdida de peso. Creo que no. Igual vivió hasta los 72 años. Eso en su época era muchísimo. Y una situación económica bastante complicada, ¿no? Digamos, de Buenos Aires no podía esperar nada. Los gobiernos de Perú y Chile no le pagaban los sueldos de general retirado, así que estaba complicado económicamente. Vivía de la renta que le producía alquilar de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos, como el banquero Alejandro Aguado, que le prestó su casa de Gran Bur. ¿Cómo se siente, tatita? Algo nostálgico. No tengo apetito. Gracias. Hoy Josefa se ha quedado estudiando.
La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que todos nuestros ejércitos. Me lo ha dicho desde el primer día en que nos volvimos a ver. Fue tan valiente tu madre. Que a veces me atormenta la culpa de no haber estado allí para despedirla como ella lo deseaba. Usted estaba luchando por la libertad. Y si se tiene libertad, todo lo demás sobra. Los unitarios y los federales se han encargado de demostrar lo contrario. Después de todo, ha podido recuperar el tiempo conmigo. Tú y tu madre han sido el motivo por el cual mi corazón seguía latiendo fuerte. Entonces provocado por mí. De joven era bastante sano y debido a que era un fumador muy compulsivo, sufrió muchos problemas por la humedad, por la altura. Bueno, pensá que en ese momento, en una crisis asmática y en la cordillera, no había como ahora broncodilatadores o medicamentos efectivos. Había que superar la crisis asmática en su historia natural, como venía, ¿no? Su cuerpo estaba lleno de marcas. Era un hombre golpeado. Chino, traumatismos de guerra. Acordate el combate de San Lorenzo. Bueno, en general se fue envejeciendo ahí en la casa de Granburg, ¿no? Encaneciendo, las cataratas iban avanzando. Pero ya se operaban de la vista en esa época, operaron. Y él decidió operarse, no soportaba la idea de dejar de ver, de dejar escribir, de leer. ¿Y cómo le fue con esa operación? Muy mal, la verdad es que la operación fracasó y quedó ciego. ¿Entiende mi letra? Perfectamente. Eres muy generoso, Mariano. La llevaré al correo enseguida. ¿Es para el general Rosas? Sí, lo sé. ¿No te interesa saber lo que escribo? Claro que me interesa, pero es su privacidad. No tengo nada que ocultar. Le hago saber que su triunfo en el levantamiento del injusto bloqueo en Croflantes ha sido un gran consuelo en mi achacosa vejez. Un modelo a seguir para todos los estados americanos. Seguramente Rosas va a agradecerle su franqueza. Y él, como usted, tiene grandes esperanzas en América. Entiende que no hay que hacerse la menor ilusión con Europa. Sabe muy bien que está al borde de la bancarrota y al peligro de una guerra civil. ¿Sabrás cuidar de mi hija y de las niñas, si algo así ocurriese? ¿Y de usted, padre? De mí. Yo. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo. Tengo la esperanza de recuperar mi vista el verano próximo. Conversé con el doctor Jules Sillal de París. Voy a hacerme la operación en los ojos. Si los resultados no coinciden con mis esperanzas, solo resta mi cuerpo lleno de reservas. La resignación y el cuidado de ustedes, mi familia. Las niñas están listas para dar un paseo. ¿Quiere acompañarlas? No. Jamás me negaría a semejante invitación. Llámalas. Josefa, María Mercedes. El abuelo está de acuerdo con ustedes. Oh, mis chiquillas. Vamos a dar vuelta. Ayuden al abuelo. Vayan despacio, ¿eh? No creo que podamos ir tan rápido, ¿no? Que tengan un lindo paseo. Ay, gracias. ¿Y
¿Cómo está el Tatita? Con las fuerzas físicas agotadas, pero con la inteligencia tan robusta como siempre. Yo mismo llevaré esta carta al correo para Buenos Aires. Y de paso envío la que le escribí a Alberdi, a Chile. ¿Y qué le dice? Me ha preguntado por la salud de tu padre. Me cuento que le agrada mucho este puerto y que finalmente, a pesar del clima húmedo, el ferrocarril nos asegura un fácil acceso a París para mis ocupaciones y para las consultas médicas de tu padre, que me temo serán cada vez más frecuentes. ¿Qué piensa, Mariano? En lo curioso de enviar en el mismo trámite una carta para Rosas y otra para Alberdi. ¿Cuánta razón tuvo tu padre en no volver a Buenos Aires para evitar aliarse con el dolor de una lucha interna? Si ellos pudieran tomar su ejemplo. Marcho. Ah, vamos a empezar a grabar desde que San Martín es visitado por Alberdi y Sarmiento en Boulogne-sur-Mer. Mike, si bien nosotros estamos siendo rigurosos con los hechos históricos, yo quiero crear una convención ficcional que juntará a Alberdi y Sarmiento en un mismo ámbito. En realidad, él se va a Boulogne-sur-Mer en 1848 huyendo de la Revolución de París de ese año, ¿no? Una gran convulsión, él decide trasladarse a Gran Bretaña y se queda finalmente en este pueblito de la costa del Canal de la Mancha, un lugar muy bonito, Boulogne-sur-Mer, donde pasa sus últimos años. Disculpe, don José. Ha llegado Alberdi. ¿Lo hago pasar? Por supuesto. Es un placer y un honor visitarlo, general. Mi más profundo agradecimiento por permitirme estar en su casa. El placer es mío. La fortuna ha querido que nos encontremos en casa del amigo Guerrico. En un momento tan desafortunado. Siempre pareciera ser más doloroso asistir al entierro de una persona joven. ¿Qué sabe del señor Ochoa? ¿Lo ha vuelto a ver? No, no he tenido el ánimo para verlo desde ese día. Pero cuénteme de usted, general. Todavía suelo ver bien, amigo Alberdi. ¿Por qué me mira así? Le confieso que me cuesta mucho verlo como a una persona común. Me imaginaba más alto. Montado en un corcel blanco, como me pintan. Solemne, grave. Y ya ve, está frente a un hombre padeciendo los mismos problemas de salud de siempre. Permítame decirle que se lo ve más joven y ágil que a muchos de los generales de la guerra de nuestra independencia que conozco. Incluso al más joven de ellos, al general Alvear. Y eso que no me ha visto en acción. Le comento un secreto. La acción me enferma aún más. Una copa de licor. Gracias. ¿Usted bebe? No. En esta casa hay más espías que en Chile. Pero estos lo cuidan. Sí, es verdad. Tomaría el áudano. Pero prefiero guardarlo para cuando vengan uno de esos ataques. No me haga caso, amigo. No suelo tomar láudano más allá de mis necesidades. El láudano ha sido una necesidad que me ha acompañado en momentos en donde mi salud se encontraba muy quebrantada. ¿Me permite mirarla, general? Adelante. Y pensar que ella lo acompañó para cambiar América. Esas dos pistolas inglesas me acompañaron en la campaña del Pacífico. Si quiere, le muestro el estandarte de Pizarro que me regaló el Cabildo de Lima. Nadie mejor que usted para conservarlo, general. Es todo un símbolo. Un símbolo del fin de una dominación que América no debe permitir nunca más.
Una de las marcas más importantes se la hicieron en 1801, cuando estaba en el ejército español trasladando caudales de Salamanca a Valladolid. Unos delincuentes lo hirieron profundamente en la cara, en la garganta y en el pecho. Fue grave. Estuvo un mes internado. Otra también es la de la batalla de Albuera, 1811. Ahí se enfrenta mano a mano con un francés y le queda una cicatriz en el brazo izquierdo. Ah, hay que hacer la cicatriz, ¿no? No, todas hay que hacer, por favor. Probaste ya, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Con maquillaje, dale, coordinalo. Gracias. ¿Y cómo se hizo esa cicatriz? Esa cicatriz es de la batalla de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. También lo hirieron fuertemente en un hombro y pierna. No está descrito de qué lado, pero suponemos que del lado izquierdo, porque a la noche con la mano derecha escribió el parte de combate sin problema. Felipe, acá tengo un billete de 5 pesos. La imagen que se usa de San Martín, ¿es fidedigna? Sí, yo creo que sí, porque las pinturas de la época eran muy fieles, ¿no? Pero la única imagen real que tenemos de San Martín es del año 48, 1848, un daguerrotipo, ¿no? ¿Qué es un daguerrotipo? Y es una especie de foto, las primeras fotografías en realidad de un daguerrotipo. Se hacía una exposición muy larga, de unos 4 minutos, la persona tenía que quedarse quieta durante 4 minutos. En el caso de San Martín es una exposición prolongada, pero de 1 minuto, ¿no? Dígame. Desde la decisión de no desembarcar en Buenos Aires que tuvo en el 29, ¿nunca pensó en volver? ¿No piensa volver, general? Hace tiempo que decidí no cambiar los placeres estériles de este suelo extranjero por los inquietos goces de mi borrascoso país. Mire usted Belgrano. Venirse a morir el día que en Buenos Aires reinaba tal anarquía que al mismo tiempo tenía 3 gobernadores. Y desde entonces no pude ni podré concebir que haya americanos que se unan al extranjero para humillar a su patria, reduciéndola a condiciones peores a la que teníamos y padecíamos en momentos de dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro podrá hacerla desaparecer. Tal vez sea por eso mi eterno respeto a Rosas. Más allá de mis diferencias irreconciliables con Rosas, general, reconozco que el primer partido de América en repeler a los estados europeos fue el partido de Rosas. Rosas es un mal y un remedio a la vez. El año que viene pienso redactar mi testamento. No es necesario apurarse. Soy un hombre ordenado. Quiero tener todo listo cuando me toque partir. Lo entiendo. Si se tomó 2 años planificando el cruce de los Andes, me parece muy bien que se tome muchísimo más tiempo en planificar el cruce a la eternidad. Le agradezco sus palabras. Pero le advierto que no le temo la muerte. Ha cabalgado tantas veces conmigo. ¿Por qué mencionó su testamento? Ah, sí. Porque el sable, ese que acaba de ver, el que me acompañó en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado a Rosas como una prueba a la satisfacción que he sentido como argentino, viendo con qué firmeza sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que querían humillarla. Se ha quedado mudo. No soy yo el más indicado para opinar. Sus razones son profundas y verdaderas, general. Yo soy un hombre de pensamientos. Quizás alguna vez, algún día, logre comprender a Rosas. Siete años después de la muerte de San Martín,
Alberti tiene un encuentro extraordinario con Rosa, ¿no? Un encuentro notable. Pero esa es otra historia. Bueno, es verdad eso. Y volviendo a don José, Felipe, una vez que es visitado por Alberti, 2 años después es visitado por Sarmiento, ¿no? Sí, aunque ese encuentro no va a ser tan cordial ni tan amigable. Sí, 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 se matan. ¿Es Bolívar? ¿El de la litografía? El mismo. Curioso. ¿Por qué lo dices? ¿Se parece en algo esa pintura a Bolívar? Bastante. ¿Cómo era? Un hombre de una estatura baja, movedizo, miraba de soslayo. Nunca durante la conferencia en Guayaquil logré que me mirase la cara. ¿Por qué le parece curioso que tenga una pintura de él? Ya volveremos sobre ese tema. El general Las Heras no me menciona en su carta, recomendándome que lo reciba, que usted es una persona escurridiza. Y no lo soy, se lo aseguro. Suelo ser más bien directo, y eso me ha traído en más de una ocasión muchos problemas. Usted sabe que mi padre luchó junto a usted en Chacabuco. No lo sabía. ¿Cómo se llama su padre? Él ya ha fallecido. José Clemente Sarmiento era un soldado. No creo que usted recuerde todos los rostros. Hace un tiempo podría decirle que sí. Igualmente, todo es mi respeto a su padre. Muchas gracias. Que como muchos hombres dieron parte de su vida a la liberación de América. Luchó también junto a Belgrano, en Tucumán. Era un hombre sin trabajo fijo. Vivía de changas. Si luchó por la patria, merece el mayor de los respetos. Pensar en tanto empeño en lograr la independencia y la liberación, como usted dice, para llegar finalmente a tiempos como estos. ¿Qué tiene que decir de estos tiempos? Quiero creer que está al tanto de la tiranía que sufrimos en Argentina con Rosas al frente del gobierno. La independencia está amenazada y la situación política deja mucho que desear. Mire, señor Sarmiento, estoy muy al tanto de los hechos que suceden en mi país. Por más lejos que esté de él. Y si no fuera por Rosas. General, la opinión de ustedes y los americanos que viven en Europa es como la de todos los que andan por aquí. Son incapaces de juzgar. Ustedes no saben. Le digo que sí, señor. No, general. Con todo respeto, usted ha sido un ariete en la lucha por la independencia, pero reconozca que ahora es un ariete desmontado. Está insultando. No, general. No puede ver en Rosas al defensor de la independencia amenazada. Entiendo que a sus años usted no puede... Mire, joven Sarmiento. Hace un tiempo estuvo aquí el doctor Alberti, que también tiene sus discrepancias con Rosas. Pero hablo de él con respeto. En cambio, usted... Calma, general. No quise molestarlo, discúlpeme si lo hice. Comprendo que usted es un hombre mayor, con debilidades terrenales. Pero compréndame a mí, soy un hombre joven. Lo he admirado toda mi vida. Siempre he creído que su inteligencia era tan clara. Puedo tener mi salud quebrantada, como la he tenido toda mi vida. Pero estoy bien lúcido, señor. Y sé que Rosas lucha por la soberanía de nuestra patria. General, no vea fantasmas extranjeros de tan lejos. No los hay. Europa padece sus propios problemas como para poner hoy sus ojos en América. Eso es anacrónico. ¿Anacrónico, dijo? Sí, general. ¿Y el bloqueo anglo-francés? ¡Eso pasó hace una década, señor! Europa está en medio de una revolución, al borde de una guerra civil, quebrada económicamente. No creo que tenga tiempo de poner sus ojos en una tierra donde gobierna la barbarie. Dejemos este tema de lado y hablemos mejor de sus glorias en las campañas libertadoras. No me indique usted sobre lo que debemos hablar y sobre lo que no. ¿Pero a quién me recomendó que reciba Las Heras? ¿Qué pretende Bulnes hablándome tanto de usted para que lo reciba? ¡Soy un hombre de idea, general! ¡También, carajo! Él intenta volver del exilio en 1829, pero se encuentra con que Lavalle derrocó a Dorrego, lo fusila. Una situación dramática, realmente. No desembarca en Buenos Aires, se va a Montevideo. Dice esta famosa frase: mi espada nunca saldrá de su vaina por opiniones políticas, ¿no es cierto? Mira qué principios. Un tipo muy interesante, ¿no? Que nunca se desconectó de su país, se mantenía en contacto a través de amigos que le iban contando qué estaba pasando acá, ¿no? Él todavía tenía amigos. Claro. Bueno, era un hombre más que respetado. Entraba a un lugar y se ponían todo de pie. Uno de los mejores amigos era Tomás Guido, que le contaba un poco la situación política local y este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Nada, mayor. ¿Seguro? Yo estoy bien.
Déjanos solos. Ya estoy bien. Discúlpeme. No. Discúlpeme usted a mí. Le explico por qué mi curiosidad hacia la pintura de Bolívar. Lo escucho. Siempre he creído que ese hombre lo traicionó. Espero que no sea usted el que escriba la historia, señor. Hace cada interpretación de los hechos que da miedo. Yo no tenía de mi parte el apoyo de mi gobierno. No tenía recursos suficientes como para revertir la situación militar del Perú. Y vi cómo mi posición política se debilitaba. Por eso recurrí a Bolívar. Además de ser el presidente de Colombia, tenía un fuerte respaldo político y económico y militar a la vez. Y fue ahí cuando usted decidió dejar todo en sus manos. Yo deseaba volver a ser un hombre común. Bolívar aseguró su ayuda al Perú y yo renuncié a todos mis cargos. Debe reconocer que una especie de traición de parte de Bolívar para ser quien quedara al frente de la independencia americana. No fue así. Si algo me faltó para seguir al frente de la liberación, fue que mi gobierno me siguiera proveyendo de soldados. Recursos para los combatientes. Y le hablo de fusiles hasta tabaco, de mulas hasta carne. No quiero seguir discutiendo con usted. Me parece bien. Y ya que no quiere seguir discutiendo, déjeme que este viejo achacoso, este ariete desarmado, le diga que Rosas, a quien los unitarios odian tanto, no debe ser tan malo como lo pintan, donde en un pueblo tan viril pudo sostenerse 20 años. Me inclino a creer que exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que es. Y si todos ellos, y lo mejor del país, como dicen ustedes, no logran desmoronar a un gobierno tan vil, tan malo, será porque la mayoría convencida está de la necesidad de tener un gobierno firme y de mano dura. Para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, donde cualquier comandante de cualquier batallón fusilará por su orden al gobernador de estado. Buenas tardes, Sarmiento. Este viejo necesita descansar. Ha sido un gusto, general. Daniel, a mí de la historia clínica me queda pendiente el tema de las cataratas. ¿Por qué fracasó esa operación? Mira, Victoria, en lo negro del ojo, la pupila, atrás de eso está una lente transparente, que es el cristalino. Por ahí pasa la luz. Con los años, muchas veces se pone opaco. Entonces la luz, la persona no ve bien y se llama catarata porque es como que uno mira a través de una catarata. Bueno, eso hoy en una cirugía, se saca esa lente, se pone un artificial y se cura al paciente. Bueno, pero en tiempos de San Martín... No, bueno, en ese momento el cirujano se ponía sobre la cabeza del paciente y con los pobres instrumentos que tenía, hacía lo que podía. ¿Y existía la anestesia, Daniel? No, Mike, no había anestesia. En ese momento era láudano, alguna bebida alcohólica para aturdir un poco al paciente y el cirujano se metía con un estilete, perforaba el ojo, tomaba el cristalino, lo tiraba para atrás, intentando que la luz pase por la pupila y que pueda ver más. La verdad que muchas veces se infectaba o había alguna reacción y terminaba como en el caso de este paciente. Bueno. En las crónicas de la época se habla de reuma, se habla de gota. ¿Padecía las dos? Sí, había muchas crónicas de ataques reumáticos que por momentos fueron invalidantes. Bueno, como la batalla de Chacabuco, por ejemplo, ¿no? El 12 de febrero del 17, donde se dice que casi no podía montar a caballo de los dolores reumáticos que tenía. Bueno, pero ganó la batalla. Sí, claro que la ganó, sí. Tenía la mano derecha embromada. ¿Gota puede ser? Sí, bueno, eso dijo el general Guido, lo escribió, que tenía gota y que no podía escribir del dolor. No, no sería gota, a todo le llamaban gota, pero seguramente tenía dolores reumáticos intensos, invalidantes, con mucho dolor, muchas veces, sí. Un dolor que nunca lo abandonó. No. ¿Y cómo hacía para calmar ese tipo de dolores? Bueno, por indicación médica tomaba láudano, morfina, no había otra cosa. El opio también, se dijo. Sí, el láudano, morfina, opio, o sea, es todo lo mismo, sí. Pero no había adicción al opio. Mirá,
Seguramente recibió mucho láudano, porque lo dijo el general Mitre, el general Guido, el doctor Isidro Zapata, que se decía que lo sobremedicaba con láudano, con opio. Pero seguramente lo usó por los intensos dolores. Ahora, adicto, lo que se dice adicto, un adicto no se puede conducir a sí mismo. Y este hombre condujo un ejército, cruzó los Andes y dio la libertad a 3 países. Un héroe. ¿Llegó la hora? Caray, Dios mío. Tenemos que ser fuertes. Sí. Niñas, dejen descansar al tatita ahora. Sí. Vaya, niñas. Solo la señal de la tormenta que llega a la mar a buen puerto. En el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como hacedor del universo, digo yo, José de San Martín, que visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Dejo por mi absoluta heredera de mis bienes, habidos y por haber, a mi única hija, Mercedes de San Martín. Actualmente casada con Mariano Valcarce. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Prohíbo que se me haga ningún género de funeral. Y desde el lugar en que falleciere, se me conducirá directamente al cementerio, sin ningún acompañamiento. Pero sí, desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Declaro no deber ni haber jamás debido nada a nadie. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La patria no es abrigadora de crímenes.
¡Comprenda, señora! ¿Qué quieres que comprenda, Ivanisevich? ¿Que me operaste de apendicitis pero resulta que no tenía nada? No estamos para cometer errores, Ivanisevich. Los médicos vivimos diagnosticando enfermedades que nunca tuvimos. Y los actores viven interpretando personajes que nunca fueron. Tenemos que retomar la conducción del movimiento nacional justicialista. Y ahora resulta que después de 20 años hay algunos que no están conformes con todo lo que hemos hecho. ¿Sabes quién es esa voz? Sí, usted. No. Mandate a mudar, te equivocaste. Me defraudaste, agarra la foto. Es usted cuando hizo Filomena Marturano. Uno de los personajes más importantes que interpretó en el teatro. Yo sé, ¿qué te pensás que soy yo? Yo no tengo precio, Luis. Es el dólar de la suerte, morocha. Somos 22. Entre ellos, dos heridos. Y yo con el asma a todo vapor. Mientras miraba por la ventanilla, en el crepúsculo frío, las flores heladas de cardo se desmenuzaban volando al paso del tren, recordó la vieja balada. Ay, no, no, por favor, no, no, Horacio. Alfonsina. No, me da vergüenza. Lo memoricé para impactarte. ¿Y lo estás haciendo? Doctor, la sordera me preocupa. No quiero caer en una maqueta. ¿Vos te acordás que no escuchó la explosión del trabuco en el atentado? Tonos agudos los escuchaba bien. ¿Por qué no avanzamos? ¡Avancemos! Es un honor para mí recibir al discípulo del doctor de Napoleón. El honor es mío, general. A partir de ahora, mi salud está en sus manos. ¿Imaginás muchas reuniones entre Belgrano y Castelli? ¿Imaginás una noche cenando empanadas y sin vino? Castelli era fumador, que el alcohol fomenta el efecto del tabaco. Es decir, las dos cosas asociadas, es más probable que desarrolles este tumor. Lamento decirle que ha esperado demasiado tiempo. Hay que cortar la lengua. Nuestra estrategia tiene que ser salir a reconocer públicamente nuestra identidad sexual. ¿Te acuerdas cuando me decías que si éramos dos hermanos gays con SIDA, para algo tenía que servir eso, que algo teníamos que hacer? Vine a preguntarte qué carajo vas a hacer vos. ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto que caminan los gays y las lesbianas por la calle de Argentina! Oíme, mordisquito. A mí no me duele que vos tengas más. Me duele que los demás no tengan nada. Así que Mance y Troilo te hicieron un tango, dice Pauline. Escucha. Escribí una letra para dice Pauline. Y vos le vas a poner música. Y va a ser el mejor tango que escribimos, gordo. Viejo, dice Pauline. Thank you.